Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo. Me llamo Miriam y hago vídeos sobre todo de cuidado capilar, que es algo que me apasiona, y te invito a que te suscribas a mi canal. En el vídeo de hoy os estaré enseñando las últimas compras que he hecho, que se enfocan mucho a cuidado personal. Por eso a este haul le he puesto el nombre de Self Care Haul, porque siento que son unas compras que a todas las mujeres nos hace sentir cómodas y nos hacen sentir bien con una misma. En este haul vas a encontrar tanto productos de cuidado personal como skincare, geles de ducha, perfume, algún pijama, ropa, maquillaje. Así que dicho esto, comencemos el vídeo. Bueno, para empezar voy a ir tienda por tienda y voy a empezar por Sephora. En Sephora he comprado un poquito de todo. He comprado productos de maquillaje, de cuidado capilar y también de skincare. Vamos a empezar por los productos de cuidado capilar, que he comprado dos. Y lo primero, el primero que vemos por aquí es este aceite sellador de punta serum de la marca Jisoo. La verdad que este aceite me gusta mucho. La única pega que le pondría es que no tiene fragancia ninguna, y yo amo los productos de cabello con fragancia, que me deje el cabello oliendo bien. Pero bueno, te deja un brillo súper bonito en el cabello, te lo hidrata, te ayuda con el frizz, es maravilloso. Tiene unos ingredientes súper buenos para el cabello, entre ellos la miel y el romero. Y el formato de 20 ml cuesta $22,99. Bueno, el siguiente producto es este de aquí, que es especial para cuero cabelludo, para la salud del cuero cabelludo, para hacer oiling o para engrasarte el cuero cabelludo, para ponértelo en el cuerito cabelludo. Este es la primera vez que lo voy a probar porque lo he visto mucho por TikTok y hablan maravillas de él. Es un ritual de la India y, como todos sabemos, las indias tienen una melena increíble. La verdad que me encantaron sus ingredientes porque entre ellos resaltan el aceite de romero, el aceite de jengibre, el aceite de ricino, aceite de jojoba. Tienen unos ingredientes súper buenos para el cuero cabelludo, así que estoy deseando probarlo. Me he comprado el formato de 15 ml para probarlo, a ver si me gusta, y cuesta 15 euros. Pasamos a skincare y he repuesto mis parches para ojos favoritos. Tampoco es que haya probado otros, los primeros que probé fueron estos, vi que me iban bien, que me desinflamaban bien la zona, y no he probado otros. Si podéis recomendarme otros de otra marca que os gusten mucho para probarlos, os lo agradecería. Estos son de la marca Pixi, son los Pixi Beautiful Eye, y estos tienen vitamina C. Están abiertos ya porque ya los he usado, yo los uso todos los días en las mañanas y vienen así, os los voy a enseñar. Son súper fresquitos, que es algo que a mí me alivia muchísimo y me gusta mucho usarlo. Vienen así. Son como formato gel, así gelatinosos. Y la verdad que me gustan mucho porque me dejan la ojera muy iluminada y desinflamada. Y este botecito de 60 parches cuesta $26,99. Ahora sí, pasamos al make-up. Y empezamos por algo que tenía muchas ganas, que son los polvos bronceadores de Too Faced. Me he cogido el tono más oscuro, hay dos, y yo me he cogido el más oscuro. Vienen así, este es el packaging, súper bonito. Y huelen tan bien. Huelen súper bien, son súper suaves. Tengo que decir que estaba en busca de los de Makeup by Mario, solo que no estaban, estaban agotados, y pues me llevé estos. Y tienen un precio de $40,99. Lo siguiente de Makeup son los polvitos estos de Huda, los fijadores sueltos, los polvos sueltos, que tenía también muchas ganas de probarlos, pero quería el tono Peach, que es el nuevo y no lo tenía. Entonces me he cogido los pequeñitos en el tono Pancake, que son así los más neutros, no tiran ni muy amarillo ni a muy naranja. Mira, vienen así. Este trae 6 gramos y su precio es de 22 euros. Nunca los he probado, pero los he visto tanto que es que ya me ha entrado hasta curiosidad. Mira, viene así con la bolita y aquí dentro están los polvitos. Ya os diré qué tal. Porque yo compré los de Fenty Beauty, que los tengo casi enteros.
me compré el grande y al final no me gustaron y ahí los tengo muertos de risa y enteros. Entonces por eso me he cogido los pequeñitos para probarlos. Si me gusta, me cogeré el grande. Lo último de Sephora es mi corrector imprescindible de la vida, que no puedo vivir sin él. Ya llevo como 5 años utilizándolo y te tapa todo. Yo lo amo porque te tapa todas las imperfecciones, te tapa muy bien la ojera. Es el Shape Tape de Tarte en el tono 22N Light Neutral. Tengo que decir que cada vez que me compro uno, me compro un tono distinto porque todavía no he dado con mi tono. Entonces siempre tengo que mezclar dos tonos, uno más oscurito del tono de mi piel y uno más claro. Pero bueno, iba a cogerme el de Hourglass, que está ahora súper viral, porque fui con mi amiga Celia a Sephora y lo tocamos y las dos quedamos enamoradas del corrector. Tiene una textura tan agradable, se ve que cubre tanto, la verdad que es maravilloso. Lo que pasa que no había de mi tono. Si hubiera habido de mi tono, lo hubiera cambiado por el de Hourglass, la verdad. Pero bueno. Y este tiene un precio de 30 euros. Y bueno, luego me han regalado muestrecitas, lo de siempre. Me han regalado una de una BB Cream, que la verdad que necesito una BB Cream. Y si me gusta esta, pues me la compraré, me va a venir muy bien. Y dos muestrecitas de este aceitito de Nuxe, que la verdad esta marca es muy buena, sobre todo para geles de duchas, aceites. Y esto es un aceite que sirve para la cara, para el cuerpo y para el pelo. Pinta bien, lo probaré también. No, hablando de maquillaje, vamos a pasar a Kiko, que pasé por Kiko y compré un producto. Y es este contorno en stick, en el tono 201. Me lo he comprado por recomendación de mi amiga Celia, ya que ella lo usa y es uno de sus favoritos. Y me dijo que me lo tenía que comprar, dice que se difumina súper bien. Mira, este es el tono. Es un tono súper bonito. Y la verdad es que es muy cremoso. Tiene buena pinta, ya os diré qué tal. Yo siempre, de toda la vida, he utilizado el de NYX. Pero quería probar otro, porque el de NYX viene dos partes, viene una más clara y una más oscura, y la clara nunca la usaba, entonces lo veía una pérdida de dinero. Este viene completo el bote, pues de contorno del mismo tono, así que creo que este se va a volver mi favorito. Es bastante grande y tiene un precio de 12 euros, vamos, súper bien. Bueno, ahora vamos a pasar al skincare y son tres productos que tenía que reponer de mi rutina de skincare. Estos productos solo los puedo comprar online en la página de Clinic Store porque no los hay en tienda física. Y el primer producto es este, que es mi limpiador facial. Se llama Exfoliating Cleanser de la marca Zoe Skin Gel y no lo cambio por nada. Esto es maravilloso. Desde que lo probé no he podido cambiarlo porque uso otros limpiadores y siento que no me limpian bien la cara. Así que este producto no lo cambio por nada del mundo y tiene un precio de 46 euros. Pero merece la pena cada euro porque es maravilloso, como todo lo de esta marca. Lo siguiente de la misma marca de Zoe Skin Gel es el Exfoliating Polish, que es un exfoliante físico. Tiene una partícula súper, súper fina. Yo lo uso todas las noches en mi rutina de noche. Y esto es maravilla pura. Mira, es que ni se aprecia. Son tan finas las partículas. Tiene partículas de colágeno. Esto te deja la piel increíble. Y tiene un precio de 80 euros. Y el siguiente producto es de otra marca, pero también médica. Es de la marca Aleskin Med. Deciros que todos estos productos son con receta médica, me los receta mi dermatólogo. Y este es el serum retexturizante que uso todos los días en mi rutina de mañana. Es un serum retexturizante que te ayuda con la textura de la piel, te ayuda a unificar el tono, eliminar las pequeñas líneas de expresión, etc. Y tiene un precio de 63 euros. Ahora vamos a pasar a Victoria's Secret, que es una cosita nada más. Porque pasé por allí y vi que tenían el 40 y el 50% y que tenían las brumas
al 40%, así que tuve que entrar para cogerme una bruma. Deciros que no estaban mis favoritas, que es la Coconut Passion y la Bar Vainilla, pero olí esta, que no la había olido nunca, y me encantó. Huele súper bien. Esta se llama Star Smoked Amber. No sé si lo digo bien, pero por aquí podéis ver el nombre. Huele súper dulce porque a mí me gustan las fragancias dulces. Y la verdad que esta lo es. Es que huele a perfume. No sé, huele súper bien. Me encantó. Es que el Amber me encanta. Es que no sé ni si me gusta más que la Coconut Passion y la Bar Vainilla. Creo que esta me ha gustado más que esas dos. Se me olvidaba deciros el precio. Valía 24,99 y con el 40% se quedaba en 14,90. Vamos, súper bien. Vamos a pasar a Primor. La ropita la voy a dejar para lo último. Y en Primor compré más que nada cositas de cuidado personal. Empezamos por mi gel de ducha básico, el que tengo siempre en mi bañera, el que nunca falla. Y es este de Dove, el de aceite de oliva. Me encanta porque tiene un olor súper bueno y te deja la piel súper suavecita. Luego aparte tengo otros geles más especiales, sobre todo los de Ritual me gustan mucho, pero este es el básico que siempre tengo que tener. Y este tiene un precio de 4,40 creo que era, porque este es el formato grande. Lo siguiente también para la ducha es este exfoliante de la marca Tutti Frutti. Estos exfoliantes de Primor, si no lo habéis probado tenéis que probarlos, porque son una maravilla, traen muchísimo producto y el precio es súper económico. Valen 3,99 y esto te deja la piel súper suave. Yo cada vez voy probando diferentes olores. Esta vez me lo he cogido de mora y frambuesa, que me encantan los frutos rojos, y veremos a ver qué tal. Pero tengo que decir que mi aroma favorito es el de canela, también de esta línea, solo que no lo había. Pero este también seguro que me va a encantar. Lo siguiente, siguiendo con el tema baño, pasamos a los champús de pelo. Me he cogido este de la marca Kerzo porque lo utiliza mi madre y a ella le encanta. Dice que es súper bueno y además usa ingredientes naturales en su composición. Y quería probar otro champú que no fuera los de siempre, como los del Vive, Pantene. Este es anticaída y también fortificante. Dice que fortalece y revitaliza el cabello. Así que veremos qué tal. Tiene extracto natural de tomillo y cuesta 3,25. Vamos, súper bien. Otro champú del pelo, que este es mi champú purificante favorito. Es de Herbal Professional Hair Treatment. Tiene cero colorante, cero parabenos. También tiene 100% extractos naturales. Y yo lo utilizo cuando hago oiling en mi cabello, en mi cuero cabelludo, porque recomiendo que cada vez que te hagas el oiling en el cabello, cada vez que te pongas aceite en el cuero cabelludo, uses después un champú purificante para que te limpie bien y no te deje la raíz grasa. Y este es muy bueno y muy gentil con el cabello. Es de Primor, como ya he dicho, y tiene un precio de 3,99. Maravilla. Lo siguiente que me he cogido de Primor es este contorno de ojos de CeraVe. El mío ya se me está gastando y necesitaba renovarlo. Iba en busca del de Mario Badescu, el de ácido hialurónico, pero no lo tenían disponible, lo tenían agotado, entonces me he tenido que llevar este, que tampoco está mal, me gusta, ya lo he usado en varias veces, pero prefiero el de Mario Badescu. Este lo veo como muy normalito, pero sí es verdad que te deja la zona de la ojera bastante hidratadita. Viene en este formato y tiene un precio de 12,95. Lo siguiente es esta vaselina de aquí de fresa. Yo soy de las que siempre utilizaba la vaselina rosa, la original, la de toda la vida. Y desde que probé esta no la he podido dejar de usar. Huele increíble, te dan ganas de comértelo. Huele súper bien, tiene una textura súper gustosa y te hidrata los labios muchísimo. Es de la zona para farmacia de Primor. Y creo que valía 3,99, si no recuerdo mal. Y aunque lo veáis así de pequeñito, dura muchísimo porque es súper espeso. Y por último, pero no menos importante, de Primor es este perfume, que iba en busca de un perfume porque tenía antojo como de
un olor nuevo, de tener un perfume nuevo, una fragancia nueva. Y como estuve allí en Primor, pues ya aproveché, estuve oliendo varios. Y la verdad que los dos que más me gustaron fueron este y otro de Jean Paul Gaultier. Pero me decanté por este al final. Es el This Is Her de Zadig. Nunca lo había olido antes, la verdad. Y huele tan bien. Tiene una mezcla de dulce, flores, es amaderado, tiene vainilla, tiene jazmín de Sandbach. Es súper intenso, pero dulce. Que no es muy empalagoso. Huele súper bien y dura muchísimo porque ayer lo usé y tengo que decir que me duró casi todo el día. Me compré el pequeñito, el de 30 mililitros y salía a... no lo pone, pero 40 euros, 39,99. Ahora ya sí hemos terminado con los productos así de cuidado personal y pasamos a la ropita. Vamos con Woman's Secret y este es un regalo de mi mami, que la amo, que ella siempre que va a algún sitio se tiene que acordar de mí. Me cogió este pijama tan precioso. A mí me encantan los pijamas y sobre todo los pijamas bonitos y si son tipo camisa como este, más todavía. Mira, este es el pantalón. Tiene este estampado así tan bonito. Pantalón así anchito. Es súper cómodo, tiene un tejido súper cómodo. Y la parte de arriba es así. Yo amo los pijamas así tipo camisa. Los adoro. Y es que me parecen súper cómodos, súper bonitos, súper elegantes. Y este, mirad qué bonito. Estaban de rebajas, bueno, yo creo que seguirán de rebajas a un 50%. Y el pijama costaba 35 euros y se quedó en 17. Súper bien, porque los pijamas de este sitio son súper buena calidad. Ahora pasamos a Zara y en Zara solo me cogí dos cositas de rebaja porque no vi nada más que me gustara. No vi que mereciera la pena ninguna otra cosita más. Y son cositas de verano porque a mí me encanta en las rebajas cogerme cosas de otras temporadas. No sé por qué, pero me gusta mucho después cuando recién empieza verano y tengo cositas nuevas para estrenar. Lo primero es esta camisa de lino, así tono beige, tono neutro, súper bonita. Mira, es así, es 100% lino, tiene este tono que es entre un beige y un gris, súper bonito, es un poquito oversize y valía 19,99 y se quedó en 12,99, tampoco tenía mucha rebaja, pero la verdad que me gustó mucho y esto después en verano es un básico. Y por último, este maravilloso vestido que me conquistó nada más verlo. Yo soy muy fan de los vestidos así sueltecitos y larguitos para verano con motivos florales. Y este era tan bonito. Tiene las manguitas así anchitas. Luego tiene como dos aperturas en la cintura. Y la faldita que es larga, súper larga. Y mira qué colores más bonitos para verano, cuando una esté más morena. Me encanta. Valía 39,95 y me costó creo que 18 euros, si no recuerdo mal. Esta rebaja sí estaba muy bien, la verdad, para lo que es. Y nada, mis chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado este vídeo, que os hayan gustado las cositas, que cojáis recomendaciones, porque todos los productos que recomiendo la verdad que son muy buenos. Nada, dejadme en comentarios si os gusta este tipo de vídeos, así de cositas de cuidado personal. No sé, yo lo veo como un haul súper femenino, súper girly. No sé, me encanta. Y espero que a vosotras también os haya encantado muchísimo. Si es así, no olvides regalarme tu like y tu suscripción. Eso me haría súper feliz contar con tu apoyo. Y nada, hasta el próximo vídeo. ¡Chao!